Hoy voy a hablar de la guerra maya en términos generales. Voy a hablar un poco de arquitectura y de política. Todo esto a partir de una investigación que hicimos en el complejo amurallado de Nachtún, un sitio al norte del Petén. Primero voy a hablar un poco sobre dónde se encuentra Nachtún. Es uno de los sitios tal vez que se encontraron más temprano en la historia de la arqueología maya y sin embargo es uno de los que menos se conoce, uno de los últimos en ser investigados también. ¿Cómo fue su descubrimiento? Luego hablaré un poco sobre el proyecto en sí, brevemente, una descripción del sitio arqueológico para que tengan una idea de cómo se desarrolló en su asentamiento. Voy a describir las estructuras, también pensando un poco en su función, y después voy a mostrar rápidamente la secuencia constructiva del complejo amurallado, donde me voy a centrar y voy a hablar bastante sobre el tema. La última parte, que es digamos la más extensa, voy a definir un poco la muralla, sus funciones, qué significado tiene, si por ser una muralla ya es un hecho militar o si tiene otras funciones de carácter social y político, como creo que las tiene. Y me voy a enfocar luego ya a la parte puramente militar, a las motivaciones que pudieron haber existido detrás de su construcción y sobre todo a los conflictos que influyeron bastante al sitio de Nachtún, que fue los conflictos entre Tikal y Calakmul. El sitio de Nachtún, para tener una idea, queda justo en el centro de estas dos grandes ciudades, en un área bastante, bastante poblada, que tuvo sitios grandes en el preclásico como Mirador, como Tintal, como Nakbé, y se encuentra en un área de bastantes bajos. Hacia el norte podemos ver en Calakmul, el gran bajo de Calakmul, todo este bajo, podemos ver el área del Mirador, que es esta. Este es Nachtún, con un gran bajo también hacia el norte, el cual sirve de comunicación hacia acá y fue justamente la ruta que utilizaron los primeros exploradores para acercarse, quienes venían de Calakmul hacia el sur. Y esta localización lo pone dentro de tres áreas, como dije, el Mirador, Calakmul y la zona donde está Río Azul. Esta cuenca que es del Río Azul que conectaría hacia abajo con Tikal y hacia arriba con la bahía de Chetumal. El sitio fue descubierto por Alfonso Bando, un chiclero, en 1916. Y luego de estos reportes, Silvanus Morley, a quien vemos en la fotografía a la izquierda, comienza las investigaciones en el sitio, lo visita, pasa algunos días ahí y toma algunas fotografías. Luego, Cyrus Lundell, un botánico, que está haciendo un gran estudio en el área para una compañía mexicana, encuentra por su cuenta el sitio. No lo reconoce como el sitio que había encontrado Morley. Sin embargo, regresa a Chichen Itza, después de haber levantado un pequeño mapa, y le cuenta a Morley su descubrimiento. Morley, entonces, comienza las exploraciones de la Carnegie, y en su segunda gran expedición, envía a Rupert y Denison, quienes encuentran el sitio, permanecen en él, levantan un mapa, y luego comparan las fotos que habían tomado con las fotos que tenía Morley. Es ahí donde se dan cuenta que es el mismo sitio. Ahí levantan el primer mapa y es la primera vez que aparece el complejo amurallado en una forma bastante simple. Ya luego vamos a ver el mapa topográfico. Y aunque aparece ya en el mapa, bastante particular, no es reconocido como una muralla perimetral, la que vemos en este caso alrededor. Luego en los 70, Eric Foneo, que trabajó para el corpus de inscripciones jeroglíficas, visita el sitio. Y finalmente en los 90, Nikolai Gruber lo visita y encuentra un glifo. El cual lo habían visto antes y es el glifo de Masul. Es un glifo que aparece en pocos lugares. Aparece en Calakmul, aparece en Tikal y aparece relacionado a unas orejeras en Río Azul. Y se había sospechado que quizás Nachtún era este sitio. Él dijo que lo había encontrado en la Estela 3. Nosotros revisamos la Estela 3 con Peter Matthews. Todavía no lo logramos identificar. Sin embargo, eso motivó muchas de las preguntas de nuestra investigación. En 2002, con Catherine y con Mark Sander, un epigrafista, visitamos el sitio. Fue la primera vez que vimos esta muralla y la interpretamos como tal, aunque obviamente no sabíamos a qué época pertenecía. Tal vez lo primero que nos saltó a la cabeza fue que había sido del clásico tardío, por las guerras que ocurrieron fuertemente en ese entonces.
Y luego en 2004 se comienza el proyecto arqueológico Nashtun, que fue de la Universidad de Calgary y de la Universidad de La Trobe en Australia. Con esto comenzamos a completar el mapa que ya existía. El mapa que ven acá es de Rupert y Denison, y lo que ven en verde es el mapa que nosotros comenzamos a corregir. Se hicieron algunas correcciones, como el grupo C. Y este es el sitio de Nashtun. El sitio de Nashtun es interesante porque muestra casi como un desplegado tres tiempos diferentes de construcción. Vemos hacia su izquierda el grupo C, que es eminentemente temprano. Tenemos un triádico acá, esta construcción tipo acrópolis muy alta, que al verla nos indica fácilmente que es otro. Preclásico tardía o clásico temprana. Nuestras excavaciones demostraron que era bastante, que era clásica temprana y tal vez al final del preclásico tardío. El grupo A, que está hacia el centro, tiene el complejo amurallado, que lo vemos acá. Tiene un complejo tipo E, de observación astronómica, que es del clásico temprano en realidad, y tiene un comportamiento similar en cuanto a su construcción al mundo perdido de Tikal, aunque un poco posterior. Pero esta estructura tiene 33 metros de alto, igual que el mundo perdido, y esta plaza es de bastante, si pueden ver acá la medida de 100 metros, estamos hablando de más de 100 metros acá en este espacio. Solo esta estructura tiene 70 metros de largo, es un complejo bastante, bastante grande. Un juego de pelota entre el complejo amurallado y la Gran Pirámide, y una gran plaza, y un reservorio aquí. Este reservorio o aguada, nosotros durante el proceso de excavación, luego de investigarla, la reactivamos y todavía permanece desde el 2004 hasta hoy, todavía con agua. Luego el grupo C, que es típicamente clásico tardío. Las construcciones comienzan a alargarse, a formar formas de L, a crear patios. Como vemos acá, es un patrón bastante común que lo vimos en La Joyanca, en nuestras excavaciones ahí, lo vemos en Calakmul, lo vemos en bastantes ciudades. El clásico tardío es muy particular esto. Y luego dos estructuras, esta, una radial, y esta otra, que se le ha denominado el castillo desde tiempos de Lundell, que van a ser importantes para nosotros, porque pueden marcar detonantes en la política del sitio y de la región. Luego en la periferia el sitio es bastante habitado, vemos acá un reconocimiento corto que se hizo, tiene bastantes sitios afuera, tiene bastantes otros sitios en las cercanías, aquí está el grupo C y el grupo B, y acá tenemos sitios, incluso tienen una estela acá, existe otra estela más o menos por acá, y hay grupos cerrados que son también particulares al clásico tardío y clásico terminal. Con nuestras excavaciones establecimos una primera base cronológica y aquí lo más importante para nosotros es este periodo, Nashtun 5, que corresponde a 554 a 652 después de Cristo. Este es el momento donde creemos o donde estamos proponiendo se erigió la muralla y se volvió el complejo amurallado tal cual lo conocemos hoy día. Bueno, las temporadas duraron 2 años, hicimos 2 temporadas, en el 2004 y en el 2005. Y ahí tuvimos la oportunidad de excavar el complejo amurallado. Estas son solo algunas de las excavaciones que realizamos. También realizamos limpieza en saqueos. Eso nos permitió dos cosas: una, avanzar rápido, y la otra, pues tener ya sin mayor esfuerzo toda un corte dentro de la estructura, lo que nos permitió tomar muestras de cerámica y establecer una cronología bastante rápida sin necesidad de excavar. Luego lo confirmamos ya con excavaciones controladas. Estas excavaciones nos llevaron a encontrar cosas interesantes, sobre todo definir estructuras. La primera, que es esta, es la entrada al complejo amurallado. Esta estructura, que es la estructura 11, tuvo también una estela depositada en la escalinata, en esta parte. Luego encontramos otra estructura bastante interesante, que era una estructura que le hemos llamado la estructura trono. En la parte posterior del complejo y también la de más difícil acceso, como pueden ver, las demás se accesan de una manera casi directa, mientras que esta estructura está protegida por esto. Entonces, la única forma de entrar es esquivando este pedazo que es bastante, bastante angosto, ir por este callejón o ir por esta otra parte. En todo caso, lo que quiero resaltar es que esta estructura está bastante protegida, pero siempre jugando con los ejes del complejo. La otra estructura importante fue esta, que es una de tipo palaciego, y luego las vamos a ver más detenidamente, y luego 4 estructuras piramidales. Una plataforma que encontramos en la esquina sureste del sitio, que posiblemente
tuvo una construcción de material perecedero, quizás fue un área de servicio para todas estas otras estructuras, y luego tres estructuras que nos quedaron sin excavar y que espero algún día poderlo hacer. La primera estructura, como les dije, esta primera estructura, la 11A, como la catalogamos después, es una estructura de paso, es una estructura de tipo audiencia, como la hemos llamado. Estas estructuras tipo audiencia sirven primero como filtro, separan espacios, separan los espacios públicos de los espacios más privados. Como pueden ver acá, esta es la gran plaza este, hacia acá, y luego el espacio privado sería el interior del complejo amurallado. El acceso se logra a través de esta puerta que atraviesa estas tres crujías. Estas estructuras son comunes en varios sitios, aparecen en Acrópolis. Por ejemplo, acá tenemos el grupo de la Plaza Norte de Buenavista. Esta sería la estructura tipo audiencia, la cual filtraría el acceso desde la plaza que se encuentra aquí hacia este patio interior donde hay otras estructuras. Ahí se pueden realizar presentaciones. Ahí se puede parar el gobernante y exponer ante un público que se encuentra en la plaza. Ahí se puede llevar cautivos como parte de trofeo de guerra, se puede llevar botines, también se puede entregar tributo. En todo caso, es casi como un escenario en el que se monta frente al pueblo que está en la plaza. Otros ejemplos de estas se encuentran bastante claros en Caracol. Acá vemos otra acrópolis, esta sería su estructura tipo audiencia, la gran escalinata, el paso en medio y luego el espacio más privado interior. En Caná, también en Caracol, este sería el acceso. Acá tenemos un segundo filtro y luego separadas individualmente, así se verían estas estructuras. Esto se extiende también a otros sitios del área maya y también en otras regiones y en otros periodos. En el cuadrángulo de las monjas, en Uxmal, esta sería nuestra estructura tipo audiencia. Como les dije, esta estructura presentó una estela depositada en su escalinata y luego me voy a referir a ella nuevamente cuando estemos hablando sobre los conflictos entre Tikal y Calakmul. La estela estaba localizada en la base de la escalinata y sirvió como primer escalón a la escalinata megalítica. Los escalones fueron bastante, bastante grandes, de al menos 1,10 m de largo, y este fue el proceso de excavación. Encontramos sobre ella acá una pequeña ofrenda, y que, aunque todavía tenemos algunas dudas de cómo definirla, pero en el medio de estas tres piedras acá había una especie de hacha, nos parecía una hacha, depositada justo sobre donde estaba la estela. Al removerla ya encontramos la estela con su estuco original. Esta estela fue colocada como un escalón, luego se degradó el estuco y luego fue cubierta con nuevos escalones. Al poner estos escalones fue puesta esta hacha. Entonces esto es algo interesante y algo importante que tenemos que guardar en mente para el final de la conferencia. Este es el dibujo de la estela por Peter Matthews. Lamentablemente acá esto estaba destruido, algo que nos dio un susto porque pensamos que aquí íbamos a encontrar el glifo de Mazul, pero al final no era. Bien, y esta otra estructura, la estructura que le hemos llamado de asuntos de gobierno, una estructura palaciega. Estas estructuras tienen varias funciones, pudieron haber sido de habitación, pero también tienen espacios amplios que permiten reuniones, posiblemente en este caso reuniones de gobierno. Como podemos ver, al final de la escalinata hay un espacio amplio acá, no encontramos bancas y encontramos algo bastante particular, tenía una doble entrada. Esta estructura al mismo tiempo está orientada aproximadamente a 115 grados, que más o menos marca los equinoccios, los solsticios, ese movimiento del sol. Es más o menos esta orientación. Sin embargo, no quiero entrar mucho en eso y no quiero arriesgarme con esa suposición, pero es llamativo, ¿no? Esta estructura tuvo dos movimientos constructivos. Debajo de ella, que esta es como se encuentra actualmente la escalinata, tres escalones, por cierto. Debajo de ella encontramos otra estructura con un gran talud, no fue el único talud encontrado en el complejo amurallado, existen dos, y creemos que tiene que ver con las construcciones al inicio del clásico temprano. Esta otra estructura tuvo una diferente orientación. Luego, finalmente, tenemos esta estructura, que es la estructura trono, la que les había comentado al inicio. Estas estructuras trono fueron definidas por Peter Harrison en Tikal. En Tikal se encuentran varias de ellas y están asociadas a gobernantes diferentes, casi como una oficina del gobernante. En esos casos, como en otros casos que aparecen en varios sitios, incluyendo por ejemplo Cancún, que se le viene a la mente, estas estructuras están lo más protegidas posibles dentro de las acrópolis.
Se caracterizan por tener un trono central que casi siempre está en por lo regular está en la parte de atrás de la estructura, como podemos ver acá, y se encuentran también generalmente en estructuras de dos crujías o dos cuartos, creando un espacio bastante abierto en el primero para poder hablar con el gobernante. Y eso se ve en varias vasijas, se ven escenas que podrían muy bien ocurrir en estas estructuras. Ahora, esta estructura me presenta un problema en cuanto a la datación. Si bien los otros dos edificios los podemos datar para Nachtun 5, esta estructura pareciera ser ya Nachtun 6. Hay primero la forma. Las estructuras que les comenté en Tikal aparecen después del año 690, en esos tiempos, 670. Y también el muro que está detrás de esta estructura, cuando la excavamos, estaba un poco inclinado hacia atrás y quedaba un espacio vacío, mientras que todo el relleno de la parte posterior de esta estructura estaba todavía en pie. Entonces no sé si es que el muro se separó posteriormente o si ya estaba un poco movido y después se le adhirió todo ese relleno que se ve casi como en forma de triángulo. Pareciera más que fuera esa segunda opción. Pero sin más excavaciones no quiero arriesgarme y lo voy a dejar como una posibilidad. Este es el trono que les comentaba. Este es el corte en perfil. Luego veamos estas marcas que las vamos a comentar luego. Esta es una fractura en el piso. Encontramos también un depósito aquí de cerámica rota y de bastante ceniza. Y eso va a ser importante porque puede tener que ver con rituales de terminación. La muralla, que es el otro elemento importante dentro del complejo. La muralla tiene 3 metros de ancho. En algunos casos llega a tener 3 metros 50, algo que ya se empieza a ser particular. Y luego tiene una altura máxima, por lo menos en pie, que alcanza los 5 metros. Y haciendo cálculos puede llegar hasta los 6 metros, por lo menos en la parte frontal. Entonces es una estructura bastante, bastante alta. El único caso que conozco de una muralla de este tipo, de ese alto también, se encuentra en Calakmul y divide la parte norte de la Acrópolis con lo que se ha dado en llamar el mercado. Ejemplos de murallas dentro del área maya y a través de las épocas son varios. Sin embargo, también varían en forma. Acá lo que ven en rojo, en cuadrado, en rectángulo rojo, son todas las murallas que hay en el mundo maya, por lo menos las que pude sondear en la bibliografía. También existen fosos en azul, los cuales aparecen sobre todo en el preclásico. Las murallas, como les comentaba, aparecen bastante en el clásico, en el posclásico, perdón, y en el clásico terminal, en el centro de las tierras bajas y en el Yucatán. Y también hay barricadas, que son estos pequeños puntos anaranjados, que son bastante particulares de Yucatán. También se encuentran en el área de Petesh Batún, son estas. Y tienen la particularidad de que, aunque se han llamado murallas, en la investigación hicimos la distinción de que las barricadas siempre son hechas a la carrera. A diferencia de los muros o murallas que son planeados, que son, digamos, como estos que vemos acá en el posclásico, en Tulum, en Shelhan, por ejemplo, estas barreras son hechas con más velocidad, sin tanto planeamiento y muchas veces pasan por arriba de estructuras, de ahí el nombre de barricadas. El complejo amurallado no siempre fue el complejo amurallado. Comenzó con un tipo de estructuras y fue evolucionando, así como el sitio de Nachtún, como vimos, que va evolucionando durante el tiempo hacia el este. También evoluciona el complejo amurallado y cambia con el sitio. La primera estructura las encontramos acá con una orientación diferente, orientadas hacia el grupo C. Luego, hacia el año 292-378, se erige el talud que vimos antes en la fotografía. Hay estructuras en esta zona, no existe todavía esta plaza, sino que aparentemente hay estructuras acá, quizás palacios. Luego se construyen otras estructuras acá, ya en Nachtún 4B, que es un tiempo de bastante actividad. Hay varios pisos colocados, pisos pintados en rojo, parejas de pisos. Encontramos dos pisos pegados y luego que pertenecen a Nachtún 4 y de pronto dos pisos pegados arriba de ellos que pertenecen a Nachtún B. Y luego en Nachtún 5, que es la época que nos interesa, entre el 554 y 152, ahí es donde aparece la muralla. La muralla está datada no por el material que está dentro de la muralla, que es Nachtún 4, sino por el piso que pasa por debajo de ella, que tiene Nachtún 5, es decir, material
posterior al material que se encuentra dentro de la muralla. Entonces, nuestra conclusión, obviamente, es que la muralla fue, si bien construida con material temprano de Nashtun 4, fue colocada sobre un piso posterior que era Nashtun 5. ¿De dónde vino todo este material? Posiblemente otras estructuras. Y el mejor candidato para ellos son las estructuras que se encuentran aquí en la Gran Plaza, donde encontramos efectivamente más estructuras debajo. Ejemplos de ese tipo de eventos se encuentran en Piedras Negras, frente a la gran acrópolis de Piedras Negras. Debajo de la plaza se encuentra un montón de palacios, una cantidad bastante grande de palacios, que fueron destruidos en algún momento en la transición del clásico temprano al clásico tardío, es decir, lo que para nosotros es Nashtun 5. Y luego muchas de estas materiales se utilizaron también en la construcción de la Acrópolis en Piedras Negras. Creemos que puede ser un caso parecido o lo mismo. Luego, en Nashtun 6, ya después del 653 hasta el 791, hay otras estructuras que se adhieren, por eso coloco aquí esta estructura, la estructura trono, dando la posibilidad que haya sido construida ahí. Se pone la estela 27, quizás extendiendo la escalinata original de esta estructura, quizás se adhieren estas otras estructuras. Aquí sí tenemos evidencia de material más tardío de ese periodo. Y luego, al final de la historia del complejo amurallado, todavía hay movimientos arquitectónicos, sobre todo afuera del complejo amurallado, aquí, en otras partes por acá del sitio, y es donde se recubre la estela 27 con los nuevos escalones y con aquella hacha que les había comentado. El hecho de que tengamos una muralla no quiere decir directamente que exista un estado de guerra. Las murallas tienen diferentes significados. La arquitectura en sí puede estar cargada de significados diferentes que cambian a través del tiempo. Desde que el arquitecto los construye hasta que el receptor los interpreta y después con el tiempo, con sus variantes, con sus adiciones y con la misma historia del sitio y de la comunidad, se agregan nuevos elementos que van a terminar dándole un significado quizás bastante diferente al original. La muralla la hemos propuesto también que tuvo como una función social, es decir, fue también una frontera dentro de la misma sociedad. Casos como esos podemos encontrar en Tenochtitlan, la gran muralla alrededor del recinto sagrado, en Tlatelolco también, acá está la muralla. Y en el caso de los mayas la encontramos, por ejemplo, en Chichen Itza. En Chichen Itza quizás la mayoría no estamos acostumbrados a pensar en Chichen Itza como un lugar amurallado, pero tiene un muro perimetral que lo rodea. Los círculos marcan todas las entradas que están en esta muralla. Otro tipo de divisiones de fronteras sociales son los terraplenes de Tikal, que son bastante, bastante extensos, una gran fosa, que todavía no está datada lo más certeramente, todavía se discute. Y hay también otras variantes, como por ejemplo en Canajú, donde tenemos esta pirámide, que está a un nivel más bajo que la calzada que vemos hacia arriba y rodeada por una muralla. También otro caso que me interesa es el caso de la Plaza Hundida en Huaxactún, al final del preclásico, donde tenemos un triádico. Y este triádico estaba separado de la plaza que se encuentra acá por una muralla que estaba aquí. ¿Qué otra posibilidad tenemos para el complejo amurallado? Proponemos que esto fue una acrópolis triádica. Las acrópolis triádicas también estuvieron separadas del resto del espacio. Y comparándola con varias otras estructuras, encontré un caso bastante parecido, que era el caso de Yashuná, una de las acrópolis de Yashuná, donde tenemos las tres estructuras que forman el triádico y luego una muralla perimetral. Veamos el caso de Nashtun, tenemos tres estructuras piramidales acá y luego tenemos una estructura perimetral. Jugando con esa idea, revisamos los triádicos a través de la historia, y sí, los triádicos separan el espacio privado del espacio público, muchas veces por elevaciones, a través de plataformas, como vemos acá. Acá está el triádico, acá estaría este triádico aquí arriba. También lo hacen, como vimos en el caso de Huaxactún, separándolas por muros, o en el caso de Yashuná. En el caso de Yashuná sí tenemos mucha evidencia de guerra. Y los triádicos no son estables, como había mencionado. Los triádicos también cambian a través del tiempo. Y queríamos saber, haciendo estas comparaciones, cómo podíamos datar fuera de la cerámica nuestro complejo triádico. Los triádicos, para terminar con ellos, tienen algo importante. Están asociados a tres deidades, el G1, el G2 y el G3. Donde el G3
tiene un dominio ritual referido a la guerra, al jaguar también. Si lo vemos en el triádico del clásico tardío de Tikal, formado por el templo 1, el templo 2 y el templo 33 de la Acrópolis Norte, vemos de que el gran jaguar precisamente está asociado a lo masculino, al jaguar y precisamente a la guerra. Es ahí donde se va a hablar mucho de la guerra contra Calakmul en el 695. Bueno, volviendo ya a Nashtun y a su historia política. Nashtun, como les dije, está en medio de muchos sitios importantes. Y tal vez el más importante para el preclásico es el Mirador y su cuenca. En Nashtun, en ese entonces, tal vez un pequeño asentamiento, va a haber varios cambios en la región. Para el preclásico es el tiempo de los grandes fosos y de sitios que tienen fosos cubriendo casi toda la extensión de ellos mismos, como en cerros, como Becán, como los podemos ver aquí en Tintal, en Xunal, también los vemos en Muralla de León. A la caída del Mirador o con el colapso de la cuenca, varios sitios empiezan a mostrar terminaciones rituales, abandonos y posibles guerras. Sobre todo en esta zona, en la zona del Río Azul y de la cuenca del Río Azul, vemos varios abandonos, vemos nucleación de población, vemos también una baja poblacional en esta región. Obviamente, con este colapso de estos sitios tan importantes, seguramente mucha gente emigró fuera de ellos, había una degradación ambiental fuerte, y empezaron a hacer presión contra otros sitios, que primero, siendo de patrones de asentamiento extendidos, comenzaron a nuclearse, y quizás también a trincherarse. Tenemos en Sigual, por ejemplo, barricadas que nunca se terminaron. Luego de este colapso, eso va quizás favorecer a dos sitios, Tikal y Calakmul. Y a partir de ahí, Nashtun también comienza una historia fuerte, quizás ayudada por esta migración de población que también pudo haberse asentado en la zona y ayudado con esto al desarrollo de Nashtun. A partir de aquí, la historia que intentamos trazar de Nashtun contempló la historia de estos dos grandes sitios que tienen al menos tres grandes movimientos. Uno, el avance de Tikal hacia otros sitios, como lo vemos acá. Y luego, una respuesta de un sitio desconocido, que no sabemos dónde está bien, pero que sabemos que responde a la dinastía de Kan, que viene desde el norte, contraataca en estos sitios aparentemente, y luego comienza una serie de respuestas, luego de establecerse en Calakmul, casi rodeando a Tikal y creándole otros problemas con viejos aliados, hasta que finalmente, en un tercer periodo, vemos grandes conflictos con la zona de Karakol, Naranjo y Asha. Esto nos llevó a proponer al menos 8 periodos políticos con los cuales también quisimos ubicar al complejo amurallado, pero desde la perspectiva de las motivaciones políticas que pudo haber tenido la gente de Nashtun para construirlo. El periodo 1, que es el de asentamiento y colapso preclásico, que ya lo mencioné bastante, es, como les dije, el de los grandes sitios con fosos. Y estos son los cuadros. Es interesante ver que las distancias son bastante grandes en los sitios son bastante grandes y estos son algunos de las plantas de ellos. Bueno, aparecen los primeros signos de guerra, como les dije. Y aunque quizás muchos nos acostumbramos a la idea de pensar de que no habían guerras dentro de los mayas, dentro de la historia de los mayas, como ya hemos visto desde el preclásico las existían, en el clásico temprano, ya tenemos bastantes evidencias de ella. Quizás tal vez la que menos esperaríamos es una que estamos bastante acostumbrados a ver, que es la placa de Leiden con un cautivo, y sin embargo todavía muchos seguimos usando el billete y decimos que los mayas no tuvieran guerra. Las estelas de Huaxactún, donde vemos claramente cautivos, y luego en Río Azul, en el 380, también es interesante notar el estilo de corte de pelo que tienen ambos cautivos. En este momento se asienta la dinastía de Tikal, comienza la dinastía de Tikal, ya con fuerza. Y en más o menos hacia el año 300-360 empezamos a ver un avance, sobre todo por Chactoquichac, uno de sus gobernantes más fuertes. Como podemos ver acá, hay conexiones con sitios cercanos que permanecen en un radio de 30 kilómetros. El radio de 60 kilómetros que vemos acá ha sido propuesto por Hasse, un investigador en México, de ser un radio factible para el avance de tropas dentro de la guerra mesoamericana. Él se basa mucho en el caso de los aztecas. En el caso de los aztecas tenemos que saber que hay diferencias en la guerra.
Cuando los aztecas iban hacia la guerra, había todo un equipo de abastecimiento detrás de ellos. Había por lo menos una persona detrás de ellos que les iba a llevar comida, que les iba a llevar agua, además de irse estacionando en varios lugares. En el caso maya no tenemos esa evidencia y pareciera no ser el caso. De ahí que establecimos un término medio, el de 30 kilómetros. Y como van a ver en otros mapas como este, juega bien con los alcances que tienen los sitios arqueológicos mayas. Pero hubo un cambio bastante fuerte en Tikal, un cambio bastante discutido, que es el que se ha llamado la entrada. Y aquí se ha discutido si ha sido una invasión, o si ha sido una influencia, o si han sido contactos políticos. Me tiro por una combinación de las tres. En todo caso, sabemos que para el año 378, un personaje, Siyajcak, llegó al Perú, el sitio arqueológico de Perú, hoy llamado Huacán. Luego, 8 días después, arriba a Tikal. Y curiosamente, el gobernante de Tikal muere en ese momento. Y al parecer hay una ruptura en la dinastía. Luego, el hijo de este personaje, o de, perdón, de otro personaje, el que manda a Siyajcak a Tikal, es instalado en el poder. El personaje que lo envía a él es el famoso búho lanzador de dardos, quien, una de las propuestas, es el gobernante de Teotihuacán. Para este entonces, ya hay contactos entre estas zonas. El talud tablero ya estaba en ambas zonas y se extendía por toda Mesoamérica. Sabemos que hay contactos en otras épocas también, incluso de Tenochtitlan, con los gobiernos de Utatlán acá en Guatemala, por medio de correos. Entonces, no creo que sea difícil pensar que para ese entonces, un momento donde ya teníamos desde antes sitios tan grandes como el Mirador, o como en ese entonces ciudades tan grandes como Teotihuacán, la ciudad más grande del mundo, no pudieran empezar a haber contactos más serios entre dinastías poderosas. En este caso, la de Tikal y la de Teotihuacán. Luego, Siyajcak, este capitán, este guerrero, se mueve hacia Huaxactún y lo toma, destruyendo el sitio. Y aparecen otros murales también. Y aparecen otras partes de Tikal mencionado. Y luego empieza a extenderse. Luego de tener unos contactos dentro de este círculo que tenemos acá, los contactos empiezan a extenderse más allá de él y empiezan a aparecer evidencias teotihuacanas en otros sitios, además de menciones directas a Siyajcak. Vemos entonces que Tikal empieza a tomar el control de varios sitios, ya sea por política o en algunos casos como el de Huaxactún, por medio de la guerra, y empieza a extender sus dominios o su control hacia el norte, siguiendo la cuenca, quizás motivado por llegar a encontrar una salida hacia el Chetumal y tener toda una puerta de comercio hacia el norte. Yucatán también se tira hacia el sur, donde al parecer siempre tuvo buenos contactos. Los terraplenes nunca cerraron la entrada sur. Otros contactos hacia la zona del Petesbatún, acá abajo, mantiene el contacto con el Perú y se le abren entonces las puertas hacia el comercio que viene desde el Motagua, desde el área donde luego estaría Quiriguá y también hacia la salida de los Usumacinta, hacia el Golfo de México. Pero hacia el norte, donde está Nachtún, es lo que más nos interesa. Y hacia aquí arriba vemos que hay en el 386 aproximadamente un ataque a Río Azul. Y hay también aparentemente una ruptura del orden político y hay alguien asociado a Tikal que se ha instalado. Ahí se menciona a Siyajcak, por ejemplo, en las orejeras, que son unas orejeras bastante problemáticas. Acá vemos el glifo emblema de Río Azul, que también es un poco problemático. Pero vemos acá mencionado a Loshkin Kalomté, búho lanzador de dardos, mencionado junto a otro par de glifos que se leen Kujul Chatanwinik. La sagrada gente de Chatá o de Chatán, Masulajau, señor de Masul. Nachtún, todavía no estamos seguros. Luego vienen otra secuencia de glifos que no las comprendemos muy bien, entre ellos este, que fue de donde Peter Matthews hizo la propuesta de que esto era la posesión de una orejera, que por ser esto una orejera, esto quería decir que era su orejera de este personaje. Y luego, pero también tenemos otro glifo acá que va a aparecer, la mención de esta, ya sea persona o deidad, que aparece nuevamente en la misma zona donde aparece el glifo de Masul. Aparece desde Tikal, aparece en Río Azul, el glifo de Masul aparece en Tikal, en Río Azul, en Calakmul, y este Chatawinik aparece asociado a la región donde se encuentra Nachtún. Entonces tenemos ya dos glifos que nos están relacionando
un sitio y también posiblemente un grupo de personas, quizás un grupo, no, no sé si étnico, pero un grupo en todo caso de personas que se ven a sí mismas como parte de una comunidad y que se llama Chatalwinik y que están en esta región de, entre Calakmul y Tikal. Luego vemos la Calakmul. No tenemos todavía a la dinastía de Kan, pero tenemos a la dinastía del Murciélago, una dinastía que va a ser sacada de Calakmul o que va a desaparecer de las inscripciones y posteriormente va a regresar. El Tikal se extiende mucho más allá de las fronteras que vimos y se extiende por lo menos en dominios políticos, asociaciones hasta Copán, donde aparentemente Yaxcuhtmó funda su dinastía con todas las insignias teotihuacanas posibles. También Palenque inicia su dinastía después de estos eventos. Menciona así acá que en unos estucos hay ofrendas en Becán de estilo teotihuacano y Yaxuná al norte en la península de Yucatán tiene la intromisión en su complejo triádico, una intromisión en una tumba que está ahí y el intruso llega a esta tumba y deposita un pequeño fragmento de Atlatl. Entonces es interesante ver cómo todos estos eventos están asociados, todos en una misma época y todos tienen un mismo personaje. También luego de esa intromisión a la tumba se erige una estela con una persona llevando precisamente un atlatl. Pero hacia el 439, como todo movimiento político, como todo nuevo gobierno que irrumpe, también comienza a ceder. Muere Búho lanzador de dardos en Teotihuacán y el control de Teotihuacán empieza obviamente a desaparecer. Ya para este entonces, recordemos que ya no va a ser el hijo de él el que está en el poder, sino que va a ser tiempo ya de que el nieto empiece a ser el nuevo gobernante. Y la pregunta será, ¿si el nieto llevará a cabo las mismas labores que tuvo el abuelo, cuando el abuelo inició toda esta campaña? Podemos pensar de que el hijo sí las puede llevar a cabo, porque todavía tiene un vínculo muy cercano a su padre, quizás vive con él. Entonces hay una relación fuerte, los ideales son pasados, es el sucesor al trono. Sin embargo, el nieto ya tiene otras influencias. El abuelo quizás ya ha muerto y otros personajes que están dentro de la escena política pueden comenzar a influenciar. Sobre todo en el caso de alguien que está en Tikal, cuyo parentesco se relaciona a alguien tan lejano en Teotihuacán, creo que para ese entonces empieza a desvanecerse. En el periodo 4, entonces, ya alrededor del año 486, vemos la muerte de, perdón, vemos el ataque finalmente a Mazul, el ataque que fue conmemorado después en Tikal. Vemos que en Río Azul muere el antiguo gobernante que estaba asociado a Tikal, mueren dos de sus asociados que tenían parafernalia teotihuacana, y vemos que ya entonces ya esta influencia comienza a desaparecer y empiezan a salir movimientos en esta área. Yaxchilán, en este momento, todavía un pueblo pequeño, ataca a uno de los asociados a Tikal y lo captura. Y esto nos empieza a decir que ya Tikal ya no tiene tal vez esa fuerza que tenía antes, o que por lo menos hay sitios secundarios que empiezan también a dirigir sus propios conflictos, una especie quizás de reto. Pero más problemas vienen a Tikal. Y para el año 511, el gobernante que tenía que asumir es exiliado y su hija asciende en el trono, y su hermana, perdón, asciende al trono solo con 8 años. Ahí es donde se conmemora la guerra contra Mazul, que es lo que podemos ver acá, y el glifo de Chacá, Mazul. Y luego vemos al cautivo de Mazul y a este personaje que es posiblemente Calonctebalam, no el rey, el gobernante, el Ajau, digamos, sino quizás alguien que gobernó junto a la hermana del rey exiliado. Ahora, esta mención lo que nos está diciendo es de que Tikal ataca a un lugar que posiblemente ya tenía bajo su dominio. Quizás este anterior dominio está rebelándose ante Tikal y posiblemente la fecha es anterior a cuando esto se erige. Y creemos que quizás esto es una política de alarde. Estoy perdiendo terreno y sin embargo estoy recordando viejas batallas donde gané y los traje nuevamente al orden. Así se ven los movimientos entonces, en ese momento. La dinastía Kan, que todavía no está sentada en Calakmul, comienza a hacer contactos con sitios en el Usumacinta y en la vieja región de la Cuenca del Mirador. Tikal ataca hacia el norte y empieza a reducirse. Vemos acá el periodo 5, que es Nashtun, que coincide prácticamente con Nashtun 5. Vemos cómo empiezan ya los movimientos diplomáticos a ser desde el norte hacia la región de Caracol, hacia la región de Naranjo. Cómo Kan ataca dos veces a Palenque, un gran aliado de,
de Tikal dos veces y a una distancia bastante, bastante grande, y cómo también establece contactos en esta región, región que luego le traería muchos, muchos problemas a Tikal. Tikal está entonces en una crisis política. Para ese entonces, volviendo a Nashtun, Nashtun vuelve a erigir estelas, y tenemos ahí la estela 3, que es donde Nicolai cree haber visto el glifo emblema de Nashtun. Hay construcciones de murallas, al menos en dos sitios, en Lagartera y Las Margaritas, en el sur del Yucatán. Los terraplenes de Tikal es posiblemente acá donde se construyen, posiblemente por el rey que se había exiliado, ahora vuelve desde Xultún, retoma el lugar y hace los terraplenes posiblemente, pero Khan empieza a moverse desde el norte y empieza a colocar gobiernos, empieza a instalar gobernantes en diferentes zonas. Aquí aparece este gobernante, que creemos que marca, que es la primera vez que vemos iconografía de guerra en Nashtun, y creemos que marca uno de los gobernantes que quizás ya está revelado plenamente contra Tikal. Es aquí donde creemos que se construye el complejo amurallado, y donde también se levanta nuevamente una estela que fue destruida en una guerra anterior, una estela que fue colocada en el complejo triádico del Grupo C. Sin embargo, el Grupo C no muestra mayor actividad, aparentemente está abandonado. Se dirige la estela, se deja ahí, quizás se llevan a cabo ceremonias, pero no hay mayor construcción ahí. Creo entonces que ahí es tiempo perfecto para hacer un nuevo asiento del poder. Los triádicos son la sede del poder, y es este momento perfecto para que entonces se cree un nuevo triádico, que sería lo que vemos en el complejo amurallado. Son entonces así los movimientos de Calakmul en contra de Tikal. Tikal está más reducido, Khan, si bien no sabemos si estaba todavía en Calakmul, posiblemente estaba en Sivanché o en el área del resbalón, empieza a extenderse, retoma la cuenca y empieza a cerrar las antiguas puertas que tenía Tikal hacia otras zonas, hacia el norte y hacia el sur. Y aquí podemos ver los trabajos de los terraplenes de Tikal y comparados con las calzadas que tenemos desde Calakmul hasta el Mirador. Finalmente, en el periodo 6, ya Khan está sentado en Calakmul. Toda esta zona posiblemente ya está totalmente separada del dominio de Tikal. Nashtun seguro está separado del dominio de Tikal. Y Nashtun está más asociado a Calakmul. Una muestra de ello parece ser el estilo de las estelas. Calakmul empieza a erigir estas estelas dobles, y también tenemos en Nashtun que se erige una pareja de estelas en el mismo tiempo, si bien esta un año antes y esta un año después. También en Ushul tenemos estelas muy similares en estilo. Acá empiezan las alianzas de Khan. En un mapa podemos ver todas este tipo de alianzas. Comienzan los ataques de dos pilas que ya les había mencionado. Hay ataques en contra del mismo Tikal. Y Khan tiene un gran dominio. Pero todo esto llega a un fin. Y en el año 695, Tikal hace una gran guerra contra Calakmul. Captura a un Sahal, Sahal Ajolom, y lo sacrifica. También capturan a su deidad patrona, es decir, un duro golpe para la comunidad. Y también toman el palanquín, esas grandes armazones que se tenían con deidades, donde se sentaba el rey, que iban llevados en brazos durante las guerras. Se toma ese palanquín de Calakmul y se siente en él el gobernante de Tikal, Hasau Chan Kawil, y conmemora los 260 años de la muerte de Búho Lanzador de Dardos. Y se viste en una forma teotihuacana, con estos trifoleados acá, por ejemplo. Y acá está el capturado. Entonces comienza una nueva época para Tikal. El hecho de que Tikal haya llegado hasta Calakmul deja a Nashtun nuevamente en el medio. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el papel de Nashtun? ¿Qué hicieron los gobernantes? ¿Apoyaron a Tikal desde un inicio? ¿Defendieron a Calakmul? ¿O en todo caso vieron pasar a la gente de Tikal cuando iban en camino a Calakmul? En todo caso, pues tuvieron que haber hecho algo. A partir de esa fecha, lo que vemos en Nashtun es una asociación directa a Tikal. Y aquí tenemos este altar, el altar 5 de Tikal, donde estamos viendo a Hasau Chan Kawil y al gobernante Chan Sakwayas, un título que se vio antes en la cuenca del Mirador, y que va a ser apropiado por los gobernantes de Masul, desenterrando los huesos de una mujer que había sido enterrada en Toposhté, un área que estaba en mucho conflicto. Naranjo estaba peleándose contra Yasha, la dinastía de Yasha después tendría que salir de Yasha y exiliarse en la Naya. Y Toposhté queda ahí en el medio de todo eso, y Chan Sakwayas va con Hasau Chan Kawil, y ante esta desecración de huesos
desentierran los huesos y se los llevan para Tikal. Esto nos habla de una relación política buena entre ambas entidades. A partir de ahí vemos que Nashtun conmemora la captura de alguien de Calakmul, aunque no menciona Khan como dinastía, pero menciona Oshtetun, lo tiene de cautivo acá, una mujer posiblemente no de Nashtun, pero quizás de Tikal. Sabemos de que en las guerras se hacían este tipo de alianzas, se enviaban mujeres para casarse con el gobernante y se establecía así una alianza. Y luego en los sitios a donde la mujer había sido enviada, ella es la que sale retratada sobre los cautivos, en el caso, por ejemplo, de Nashtun. Entonces, Nashtun captura a alguien de Calakmul y luego juega a la pelota con alguien de Calakmul en ese entonces. Es la última mención de la dinastía de Khan en Calakmul, y también una mención de Masul es destruida en Calakmul y utilizada como relleno en el juego de pelota. Aparece también las pirámides radiales, aparece la pirámide radial en Nashtun. Y recordemos que Hasauchan Kawil fue el que impulsó mucho la construcción de pirámides radiales en Tikal. Y esto podría marcarnos que también esa influencia está demostrada en Nashtun, a través de su radial. Es aquí donde creo que se colocó la estela 27, esta estela que habíamos encontrado como el primer escalón. Obviamente, al ponerlo como el escalón central, cualquiera que pase por ahí, lo primero que va a hacer es pararse arriba de esta persona. Se humilla la persona directamente. Y varios de esos ejemplos los hemos visto antes. En cuanto al estilo, el estilo es muy similar a otras estelas en otras áreas. Pero todas estas áreas son de sitios que están asociados a Calakmul. Podemos ver a Naranjo, podemos ver a Ushul, el mismo Calakmul, y este dintel que se parece mucho, mucho a la estela que tenemos en Nashtun. Todas pertenecen a una misma época y todas pertenecen a sitios que están asociados dentro de la esfera de Calakmul. Es fácil entonces pensar que luego de esta victoria de Tikal, Nashtun está asociado con Tikal, destruye este monumento, ya sea perteneciente al mismo Nashtun, o quizás traído tal vez de otro sitio, como ha habido otros casos, lo destruye y lo utiliza como un primer escalón de su complejo amurallado, de su gran muralla guerrera, y la utiliza para pararse en ella cada vez que la sube. La parte final de la historia de Nashtun se empieza a separar un poco ya de estas grandes potencias. Khan ya no está en Calakmul, vuelve a aparecer la dinastía del murciélago, y con ella entonces el Chatan Winik vuelve a aparecer, porque el murciélago aparece en un momento donde Chatan Winik está en la región de Calakmul también y de la región del Mirador. Se siguen erigiendo estelas en Nashtun. Hay varias estelas que se erigen en la plaza frente al complejo amurallado. Sigue la asociación a Tikal. Una posible mención a Tikal o de otra mujer a Tikal también se ha propuesto, aunque Peter Matthews tal vez no está muy de acuerdo todavía. Y empiezan a aparecer otros sitios. Empieza a aparecer, por ejemplo, Kinal, un sitio que también está fortificado en la región del Río Azul. Para el 751, alrededor de esas épocas, volvemos a ver a Oshtetun mencionado en Nashtun. No sabemos bien cuál es el contexto, no sabemos si es como guerra o si es una cuestión más amigable. Hay un pico poblacional. Recordemos que para este momento empiezan a aparecer varios sitios pequeños, empiezan ellos mismos a erigir estelas, o sea, ya no hay estelas solo en los sitios grandes, sino que también en sitios menores. El mismo Nashtun tiene al menos dos estelas que posiblemente son de este periodo, y empiezan a aparecer una tradición más norteña de trabajo de piedra, un trabajo de sillares, que lo hemos llamado. Aparecen nuevas estructuras, la estructura del castillo que les había mencionado antes, posiblemente aparece en este momento. Y luego, la parte final de la historia del sitio. El gran colapso que se sabe para las tierras. Sabemos de que hay evidencias varias, la cerámica cambia, hay nuevos patrones funerarios, y también hay una cosa interesante: en Río Azul es atacado posiblemente por una entidad del norte. También se establece una pequeña estructura en medio de su plaza, quizás como un símbolo de la victoria de esta otra entidad. Tenemos los últimos monumentos en la zona, tenemos la gran sequía que ya estaba afectando. Khan aparece nuevamente en Calakmul, pero en Nashtun, en este periodo, tenemos también evidencia de destrucción. Quizás todo esto que les había dicho está reflejado en esto. Así como en Yashuná, cuando se termina el complejo murallado que ellos tienen, su triádico, se cortan los pisos y se dejan vasijas rotas con cenizas y se abren entierros, en la estructura trono
de nuestro complejo amurallado tenemos pisos rotos y luego acumulaciones de cerámica, quizás terminando y destruyendo finalmente, matando, en otras palabras, al complejo amurallado. Si bien esto pudo haber ocurrido un poco antes de esta última fase, quizás antes de los 830, eso no quiere decir que el complejo amurallado muere totalmente, que ya no se usa. Quizás se sigue utilizando sus paredes exteriores, quizás sigue siendo un símbolo, y quizás es después de esto donde se hace este tapado de la escalinata, que para entonces ya tiene su estuco destruido y ya se puede ver lo que hay debajo, y es quizás ahí donde ya se vuelve a tapar, en el momento donde está esta nueva estructura de poder sobre Nashtun, quizás con el castillo, con esta estructura que les mencionaba, y erigiendo, este es el castillo por cierto, y erigiendo la última estela de Nashtun, que por cierto en su última cláusula lleva nuevamente el emblema de la serpiente, el emblema de Ka. Para después de ese momento, el sitio es totalmente abandonado, al igual que los otros sitios en las tierras centrales mayas. Como vimos, pues, el complejo amurallado tuvo una evolución, tuvo varias estructuras, tuvo también varios significados. El complejo amurallado, que comenzó con una pequeña estructura acá, asociado al asentamiento original del sitio, fue extendiéndose, fue complicándose. Tuvo estructuras que cambiaron su orientación hacia esta zona. Quizás incluso antes hubo algo acá que después pudo haber sido removido. Estuvo asociado a estructuras en esta zona que en algún momento fueron destruidas para erigir finalmente su muralla. Y fue luego el centro de poder, supliendo al que había sido antes utilizado, que era el del grupo C. Y luego fue parte activa de las guerras entre Calakmul y Tikal, para luego convertirse en eso, en un símbolo de poder de esta comunidad cuando aquellas dos entidades ya nos regían sobre ella, que era Calakmul y Tikal, y siendo entonces un testigo de la historia de esta comunidad, la comunidad de Nashtun. Las conclusiones entonces que tenemos en nuestro proyecto. Sí, el complejo amurallado fue una frontera social, fue una separación de lo público y lo privado. Fue un resultado directo de sus cambios políticos y sociales del Nashtun. Y también, sí, funcionó como una estructura militar. Fue resultado de movimientos bélicos que existieron en la zona. Y fue un símbolo, al final de los tiempos, un símbolo muy, muy cargado de la guerra en esa comunidad. Muchas gracias, entonces. Usted menciona dos términos, el clásico terminal y el clásico tardío. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Y mi otra pregunta es si se sabe el nombre original del sitio. Bueno, el clásico terminal es en realidad una pequeña parte de lo que hemos llamado en términos generales el clásico tardío. El clásico terminal es, digamos, la última parte de este gran periodo. Estamos hablando de los años 800, por ejemplo. Siempre varía y de autor a autor va a variar, mientras que algunos lo pueden poner desde el 750, por ejemplo, si vemos la política que les mostré a partir del 750 ya vemos una ruptura de lo que traíamos antes, de la historia que traíamos antes, otros lo ponen hacia el 800, por ejemplo, casi como una transición entre el clásico tardío y el posclásico. Eso se parece mucho al clásico medio, que también es un periodo transicional en medio del clásico temprano y el clásico tardío. Respecto al nombre de Nashtun, esa es todavía nuestra gran duda. Aunque llegamos con toda la ilusión de encontrar el glifo emblema de Masulay o por ahí de encontrar algún otro, no lo encontramos. Entonces todavía estamos faltos de eso. Estamos asumiendo de que hay una relación fuerte, y la estamos en realidad viendo, la estamos probando, de que hay una relación fuerte entre Masul y también con el Chatanwinik, pero todavía de Nashtun no sabemos ¿cuál fue su nombre original? Nashtun, en todo caso, se llamó en algún momento Nohoshna, una casa grande, fue el nombre que le puso a Lundel, pero Nashtun quiere decir piedra lejana. Fue un nombre que armó Morley. ¿Usted tiene alguna teoría de qué fue lo que ocasionó el colapso en el clásico? ¿Fueron las guerras? ¿Hubo sequía? ¿Fue las guerras, la sequía? ¿Hubo problemas políticos? ¿Se desintegraron todas las alianzas? ¿O en realidad usted qué es lo que cree? Y mi otra pregunta es, el hecho de que aparece el signo de Ka al final de la historia de Nashtun, ¿qué significado le han dado a ustedes? Bueno, con la primera soy de ver, digamos, el panorama completo en vez de enfocarme a uno.
como vimos acá, pues hay muchas guerras, pero hay que recordar que también había un pico poblacional, por ejemplo, en el 750, como lo mencioné. ¿Eso qué es lo que trae? Un desgastamiento de la tierra. O sea, las cosechas no van a dar para tanta gente, algo que vemos hoy día por todos lados. Y recordamos que también alrededor de los años 750 también comenzó una gran sequía. Entonces tenemos presiones poblacionales, tenemos presiones sobre el medio ambiente, tenemos presiones sociales, tenemos un desgaste también en la política, y todo eso combinado, ¿no?, empieza a crear los colapsos. Colapsos que los vemos también en otras sociedades. No es una sola causa. La gran mayoría de las veces hay un montón de otras causas que se van desgastando a cualquier sociedad y provocan un colapso. Luego, la segunda era lo de Can. Sí. Bueno, en el caso de Can, y por eso es que me refería mucho a Can y no a Calakmul durante la conferencia, he preferido utilizar esto porque prefiero referirme a los autores de estos eventos más que al sitio. En el caso de Can, tenemos mención de Can en El Mirador, aparentemente, hay todavía discusión sobre este glifo que apareció en El Mirador, muy temprano, a finales del preclásico, y luego lo tenemos hasta el clásico medio, clásico tardío, pero no en Calakmul ni en la región del Mirador, sino que tenemos en la región del sur del Yucatán, hacia la bahía de Chetumal, por donde está Tzibanché, el resbalón. Y ahí se menciona a uno de los gobernantes, que luego es mencionado en Calakmul, pero en Tzibanché, participando en varias batallas. No es la única dinastía que se mueve, hay otras dinastías que se mueven, recordemos, o por lo menos que se separan. Recordemos que el glifo emblema de Dos Pilas y de Tikal también aparece en dos sitios y después tuvieron problema, posiblemente hubo una separación ahí. El mismo emblema, el glifo emblema de Yaxchilán es el mismo que el que se encuentra en el Sots, entonces hubo también ahí una separación, se separaron los bandos. En todo caso, lo importante es de que se movilizan, son familias, dinastías que se movilizan de un lugar a otro cuando pierden poder en una zona. En el caso del 695, después de haber sido derrotados tan fuerte como lo fueron con Tikal, porque incluso Tikal aparentemente el gobernante se casa con una mujer de la cuenca del Mirador, posiblemente incluso instaura a tierra partida, que es el nuevo gobernante de Calakmul. O sea, después de eso vemos que la dinastía Can se mueve, aparece en Oshpemul al parecer. Entonces vemos que hay movimiento. Lo que haya regresado a Nashtun al final, lo que quiere decir es que con este total abandono posiblemente hicieron lo mismo que hicieron los del clásico tardío después del colapso en el preclásico, regresar a su tierra original, a donde tenían sus bases míticas. Eso es lo que hemos interpretado. ¿Hace cuánto terminaron las excavaciones? Quisiera saber si existe algún proyecto para el remozamiento del lugar y si se van a continuar los estudios en ese lugar. Lamentablemente, espero que sí y espero que sí. O sea, lamentablemente terminaron en el 2005, pero espero que se pueda hacer algo en el futuro. Por el momento el proyecto no ha estado presente en el sitio, terminó en el 2005 y tuvo una temporada de laboratorio, pero el proyecto ya no está haciendo excavaciones. Entonces esperemos que alguien llegue también a hacer algo ahí. Mencionó que habían 14 estelas en 1800 y pico. Posteriormente, cuando llegó el segundo explorador, creo que fue Mahler o Morley, solo habían ya 12 estelas. De esas, todavía queda alguna. Se sabe dónde están, están fracturadas. Y ya vimos que una está en como escalón. Es la única que usted mencionó. Sí. ¿Y el resto de las estelas? No, las estelas sí están. En ese momento, Morley encontró un número de estelas y se fue. Y luego cuando llegó Rupert y Denison, ellos vieron otras. Vieron algunas que él sí había visto y vieron otras. Entonces son estelas reportadas en realidad. Pero las estelas permanecen ahí. El sitio tiene, hoy por hoy, 46 monumentos. Y todos están ahí. Lamentablemente están en un estado de destrucción bastante avanzado. Algunos posiblemente destruidos, como creo que es el caso de la estela 3, que ya solo quedan pedacitos y a veces cuestiono la idea de que eso sea simple degradación por el tiempo, mientras que otros están enteros. Entonces, pero sí hay 46 monumentos, entre altares y estelas.
y no ha habido ningún trabajo de Ian Graham haciendo un estudio sobre las estelas de ese lugar. Peter Matthews empezó los dibujos en estas dos temporadas y logró hacer el dibujo de al menos 3 estelas nuevas, pero lamentablemente las demás las hizo Ian Graham, y es lo único que tenemos, sus bocetos, porque no están, que yo sepa, no están completos. Y nosotros en el proyecto trabajamos con los bocetos que él tenía. Luego ya Peter hizo los dibujos de las nuevas. Aquí adelante. Sí, volviendo un poco a las estelas, que dice que están completas, pero digamos no han sido mutiladas. Esa es un área hoy en día bastante remota, por mucho tiempo con poca vigilancia. Entonces, digamos, ¿qué efecto ha tenido eso y también el saqueo en general? ¿Y si eso ha afectado la capacidad de poder interpretar e investigar el sitio? El sitio sí está bastante saqueado. O sea, lamentablemente sí está bastante, bastante, bastante saqueado. Pero las estelas, lo que tienen es de que están muy dañadas ya por el tiempo. Entonces, no es que se vean claramente las estelas. Es la estela, por ejemplo, que les mostré, la estela 18, sí se puede ver el glifo de Oxtetún. La estela 25 también es bastante clara en parte de sus textos, pero la gran mayoría son casi legibles. Entonces, en ese sentido, pues los saqueadores ni atención le prestaron, entonces no las tocaron. Pero el sitio lamentablemente sí está bastante dañado, como todos, en realidad es como todos, está igual que todos, lamentablemente. ¿Y uno puede como inferir o especular sobre qué tanto ha afectado ese saqueo a la capacidad de poder interpretar el sitio y conocer? En el caso de las estelas, como todavía están en el lugar donde fueron abandonadas, ahí tenemos, por ejemplo, una línea de investigación. Sabemos dónde fueron colocadas. O sabemos si fueron destruidas no por motosierra, por ejemplo. En el caso de las estructuras, el saqueo nos abre, sí nos roba mucha información, pero nos abre la posibilidad, como en el caso del complejo amurallado, de evitarnos excavaciones y de poder empezar a ver más, digamos, perfiles a comparar. Tengo una estructura que tiene 10 saqueos, puedo ver la radiografía escaneada de la pobre estructura y luego hago yo una excavación. Yo los saqueos, como los TIC, con el tiempo les he aprendido a encontrar de alguna manera el lado bueno. Entonces, siempre que voy a un sitio trato de limpiar los saqueos. También en los saqueos a veces se encuentra unos pequeños fragmentos de cerámica. En el caso, lamentablemente, de los entierros, se encuentra hasta huesos tirados. Entonces, aunque uno no encuentre el entierro, la cámara funeraria, sí está encontrando los huesos y fragmentos por ahí de polícromos. Entonces, se puede asegurar, ok, lo más seguro es que había un entierro de élite acá. Cosa que tal vez con la excavación, por tener una metodología, no lo hubiéramos logrado encontrar. Los saqueos tienen esas dos caras. Nos roban mucha información, pero a la vez también nos dejan una puerta abierta que podemos aprovechar. Una pregunta, ¿y qué pueden hacer como para saber quiénes son los saqueadores, cómo conseguir las piezas que se han perdido a través de los saqueos o algo? Lo más fácil para eso, no sé, en lo personal tal vez tomar una cerveza con alguien y dejar que hablen. La verdad, y hablo en serio. Tal vez una manera de evitarlo, no sé. La manera de evitarlo es, por ejemplo, en nuestro caso, hay que reconocer una cosa. La escuela de saqueo, los saqueadores tienen una escuela y hemos sido los mismos arqueólogos. Obviamente, al llegar estas personas a las comunidades y de pronto decir, ok, quiero hacer un hoyo ahí, la pregunta de la comunidad es, bueno, pero ¿qué quieren sacar? Y desde hace ya siglos, desde el siglo XIX, o del siglo XVIII, cuando empezaron a venir los primeros europeos a preguntarle a la gente local, bueno, ¿y esto qué es? Y a fijarse en las cosas que tal vez la gente local no le encontraba mucho valor. Ahí empezó el interés local a obtener estas piezas para después venderlas o cambiarlas. De ahí luego vinieron los grandes proyectos, entre ellos el gran proyecto de Washaktun en la carne. A partir de ahí vemos pozos de saqueo muy bien trazados, y por ejemplo, en Nashtun, enfrente de la Estela 5, había un pozo, pero grande, pero totalmente recto, recto. Tanto que dijimos, así quisieran mis excavaciones. Así quisiera, porque mis perfiles quedan torcidos. Pero estos pozos son unos pozos perfectos, son las mismas comunidades, no podemos hacerle ojo a eso. Muchos de los saqueadores ahora también trabajan, siguen trabajando con proyectos arqueológicos, o trabajan también para entidades ecologistas. Y, por ejemplo, tenemos casos de organizaciones en el área
que han utilizado a estas personas para obtener conocimiento de la zona, de la fauna. Fue lo mismo que hizo Morley al preguntarle a los chicleros. ¿Quiénes conocen mejor la selva? Los que están adentro de ella. Entonces, lo mismo se está haciendo ahora, y los proyectos ahora tenemos la responsabilidad de educar a la gente con la que trabajamos, no solo a nuestros trabajadores, sino que a la comunidad, en la importancia del sitio. En el caso de Huaxactún, ustedes les preguntan a los niños y los niños no saben cuál es la historia de Huaxactún. Le preguntan a la gente grande y no saben cuál es la historia de Huaxactún. O sea, no entienden la importancia. Son pocos los que sí. Entonces, la manera de luchar contra eso es ahora empezar, bueno, demos conferencias, hagamos pequeños trifoliares, hagamos pequeños cursos, ¿no? Ya que estamos ahí, ya que tenemos los recursos, empecemos a hacer eso para que empiece a cambiar un poco la idea. Sin embargo, eso no va a cambiar hasta que la gente, como nosotros, que tiene poder económico, deje de comprar esas piezas. Última pregunta, y sobre la estela que está totalmente destruida, o sea, ¿piensan remodelarla, repararla? Ya está demasiado destruida, o sea, son bloquecitos así, ya sin forma, ya no se puede. Y hay varias que están así, entonces por ahí le damos prioridad a otras cosas, estructuras que están a punto de colapso, por ejemplo. ¿Qué tan importante es Calakmul entre Tikal, Naxtún y Huaxactún? Es tan importante que, por ejemplo, una de los modelos teóricos que surgieron en los 90s se fijó en dos ciudades, en Tikal y en Calakmul, a los cuales le llamaron las superpotencias. Entonces, imagínate, de ahí para adelante. Muchas gracias.